mucha gente dice que esto es una fantasía, que no es verdad que la difunta Correa haya existido y que no es verdad que haya tenido un hijo amamantando, ella muerta y el niño tomando leche de su pecho. Dicen que eso es fantasía, pero no es cuento, es historia. Soy nieto del arriero Ceballos que le hizo la primera capilla a la difunta Correa en cumplimiento de una promesa. Mi abuelo paterno, Flavio Ceballos, acostumbraba a llevar arrieros de vacunos a Chile. Llevando arrieros, siempre se pernocta en diferentes lugares hasta pasar la cordillera. En una de esas pernoctadas, una tormenta, muchos refusilos, muchos relámpagos, y ese ruido asustó a los animales, muchos vacunos, y se desparramaron a los cuatro vientos. A medianoche, ¿qué iban a hacer? Entonces mi abuelo le dijo a sus compañeros de arreo que esperaran que amanezca el día, porque de noche, ¿dónde iban a buscar los animales? Entonces él hizo una promesa a la difunta Correa que si los hallaba a todos, le iba a hacer una capilla, un oratorio. Entonces al día siguiente, al amanecer ya aclarando, fueron a buscar los animales a diferentes lugares y los encontraron a todos. Mi abuelo le hizo una capillita, pero el lugar exacto yo ahora está tan distinto, hay tantas construcciones, todos estos montículos. No estaban antes una construcción hecha para adecuar la ubicación de todos estos regalos. Todo esto que se ve no es superchería. Todo esto que se ve es verdad, es sentimiento, es amor, es fe. Esto es asombroso. Habla de los milagros, de tanta gente que ha sido favorecida por los milagros de la difunta Correa. Es emocionante ver el paisaje. Este poncho que se ve aquí tiene más de 100 años. Es de Vicuña. Mi padre me donó ese poncho. Cuando se murió, mi padre quedó para mí el poncho. Pero claro, mis amigos me dijeron, ¿qué va a hacer aquí? Nadie sabe. Hay que ponerlo, que lo conozca la gente. Y el mejor lugar es la difunta Correa y no aquí. Para no desprenderme del todo, me hice sacar estas dos fotos donde me veo muy escuálido, yo me desconozco. Me parece que no soy tan feo. Esa es la historia de mi abuelo paterno. Esa es la historia del poncho que hay ahí. Nosotros, todos mis antepasados y actualmente cuando vamos, tratamos de ver cuál es la capilla que hizo mi abuelo, pero está tan cambiado eso que yo no puedo individualizar cuál es. Tengo una fotografía ahí de una de las veces que nosotros fuimos. Mi papá no está porque él sacó la foto. Ahí estoy yo. Es.
Que van a ir tan lejos. Yo la de Junta Correa, que la visito, del año 1957. Le hice una promesa a la Junta Correa, que si consigue un trabajo bueno, yo me venía de allá de Carrizal a trabajar acá a Mendoza. Y agarré, me concedió el pedido. Conseguí un buen trabajo, entré a trabajar a la Municipalidad de Guaymallén, en Mendoza. Y de ahí vine y cumplí con ella. Pero la promesa que yo tenía con ella, en ese tiempo no había escalerita. Era el cerro pelado, piedra pelada. Yo le hice la promesa que si conseguía ese trabajo bueno, que lo iba a subir a este cerro de rodillas. Y lo hice. Cuando llegué acá, llegué con todas las rodillas peladas. Todavía tengo la marca. Fue marca que no se me borraron jamás. Somos sanjuaninos, hace 30 años que estamos casados y va a ser 22 años más o menos que estamos viviendo en Buenos Aires, en la localidad San Vicente. Pues siempre vinimos de Punta Correa, desde niñez, desde niña con mi mamá, la familia de él, papá de él, todos siempre veníamos por devoción. Pero yo fui operada hace 10 años de mama y me pensaban que era un cáncer. O sea, me extirparon un quiste, un nódulo, y le pedí a la difunta tanto que no fuera un cáncer, que cuando salió la biopsia, o sea, salió todo negativo. Nunca más volví a sufrir ningún dolor, nada de la mama, y entonces de ahí prometí a la difunta que todas las veces que pudiera venir, caminaba de caputo y subía de rodillas, como lo hice hoy. Tengo tres hijas, la mayor que ya se recibe periodista. El año pasado rendí mi tesis doctoral y me recibí de licenciada en comunicación social. Y mi tesis se basó en el tema de la difunta Correa. Yo soy sanjuanina y además de investigar esta advocación, quise rendirle un homenaje porque soy muy devota de la difunta Correa. Mi exposición oral fue difícil, te explico, porque más allá de presentarme en la facultad como profesional, yo me presentaba como de devota de Deolinda Correa. Y en el momento de la defensa es como que jugaban esas dos partes, ¿viste? Mi parte emocional y mi parte profesional. Y costó, pero parece que la entendieron. Porque acá, claro, que esto no se puede entender si no es a través de la fe misma. Tenés que vivenciar la fe. Si no vivencias la fe, no podés comprender de qué estoy hablando en este libro. Subí muchas veces de rodillas. Y es una sensación inexplicable. Querer llegar, y una vez que llegás ahí a la cima donde está ella, no te querés bajar, no la querés dejar. Creo que ahí es en el punto exacto de donde está ella,
Es ahí donde vos podés entender qué se siente al tocarla, al besarla. Es como que ahí está el encuentro, el verdadero encuentro con la difunta Correa. Siempre subo de rodilla una vez, y si en el mes pido alguna cosa que me la cumple, aparte de subir una vez, subo dos veces, o tal vez tres. Entonces, y siempre lo que pido me lo cumple, así que... Y bueno, siempre se trae las velas, las prendo, siempre las prendo. Hay siempre gente que viene y las deja. No, yo las traigo y las prendo, porque ya me siento más tranquilo, que ya sé que la consumió, que es, no las dejo. Siempre traímos velas, fotos, o sea, pedidos de personas amigas y en especial más de la familia, o sea, los nombres, y le dejamos a la difunta. Y allá en Buenos Aires, o sea, desde chica nosotros siempre la alumbramos. Tenemos ya una grutita que le hicimos para tenerla, o sea, de por vida ahí a ella. Y la alumbramos, o sea, mayormente los días lunes, como se alumbran los difuntos. Pidieron en Turismo un documental sobre el santuario de la difunta Correa. Entonces fuimos a mirar, a ver, a investigar, y nos dimos cuenta de que daba para un largometraje. Bueno, entonces hicimos la película y descubrió el director, mi marido, que físicamente yo me parecía mucho a la imagen clásica de la difuntita. Y como era actriz, me dijo, podrías moverse a hacer el papel, ¿no? Traté de sentir su sed, su soledad, su tristeza, su desesperación. Pero nada más, ¿no? La difuntita es la difuntita, yo soy Lucy Campbell. En fin, esa fue una experiencia muy, muy importante para mí, la filmación de la película La Difunta Correa. Y que tuvo un éxito realmente notable. En México había colas, bueno, en Buenos Aires cuando se estrenó en 30, 40 salas simultáneas, un éxito extraordinario. En San Juan, por supuesto, la gente hacía promesas de ir a verlo. La historia de amor de esa muchacha que se va con su hijo huyendo porque todo su entorno era un conflicto, era una guerra. La agonía de ella, terrible. Y luego surge, mucho tiempo después, la fe popular, la fe de la gente
por esa imagen de esa mujer que sufrió tanto y que su hijo sobrevivió amamantándose. Una cosa que me gusta de la película es el final, porque es un poco un símbolo, así, ella va caminando, caminando, y detrás es como que pasó todo, pasó la guerra, pasó la muerte, pasó la sed, pasó, pero ella como figura sigue, perdura. Correa, tu niño se bebe la vida en tu muerte. Cuando el desierto calcina, tu leche es la vida, la flor de tu alma. Desde ese día, mujeres y hombres se arriman al santuario erigido en memoria de la difuntita, como le llaman. Para agradecerle los milagros con que los ayuda, le dejan cubiertas de camión, muletas, trajes de novia, puertas. También le llevan botellas de agua para que puedan calmar su sed y no se vuelva a morir en ese desierto de Vallecito. Ay, difuntita Correa, tu niño se bebe la vida en tu muerte. Porque lo eterno es el canto, los ríos resecos se inundan llorando. Le dejo este trofeo a la difunta Correa y un campeonato logrado, así que me siga acompañando este año también en otro campeonato. Administración Difunta Correa, buenos días. Nosotros tenemos el deber de recibir a todos por igual. Así vengan con traje y corbata o así vengan de alpargata. Y a veces te traen, qué sé yo, un adornito o un cosito con un frasquito con tierra o qué sé yo, cualquier cosa, viste, que decís, uy, ¿para qué trajeron esto? Pero cada cosa tiene su significado para la persona que lo trae, ¿no es cierto? Para el promesante. Y nosotros somos los encargados de ir acomodándola de acuerdo a la capilla que corresponda. Por ahí traen una maqueta de un camión en agradecimiento porque es protectora del viajante. Se van acomodando en las capillas del camionero. De las casitas también, un vestido de novia, va la vestido de novia. Thank you.
la capilla de las novias está mi vestido de 15. Fui y lo doné, y cuando lo dejé y hablé con el administrador del lugar, le aclaré que yo no quería escribirlo, no quería dejarle una leyenda, un agradecimiento, nada, porque mi idea es que lo sigan usando. Como toda chica quinceañera, deseaba tener mi cumpleaños de 15. Mi papá estaba desocupado en ese momento. Estábamos pasando una muy mala situación económica. Todas mis compañeras de la escuela habían tenido su fiesta con su vestido y era mi sueño también. Entonces yo le había pedido a la difunta Correa que por favor que lo ayudara a mi papá para que él me hiciera una fiestita, un festejo. No quería algo tan ostentoso, pero sí tener el recuerdo de mis 15. Y que estuviera mi familia, porque recordemos que yo soy de San Juan y acá en San Vicente no tengo a nadie. Quería que vinieran mis abuelos y todo. Y bueno, mi papá ya me había dicho que no me podía festejar los 15. Yo dije, bueno, difunta Correa, vos que no me dejaste nunca, ahora tampoco me vas a abandonar. Mi papá se puso muy bien económicamente, juntó mucha plata y me hizo una fiesta de 15 inolvidable. Y todos mis parientes llegaron un día antes de mi cumpleaños de San Juan en avión. Creo que es otro milagro más, que por más que uno diga, uy, bueno, le pidió una fiesta, no hay que pedirle esas cosas. Uno le pide las ilusiones que uno tiene, le cuenta las ilusiones que uno tiene. Y bueno, y ella te cumple todo. Desde lo más pequeño que puede ser, no sé, pedirle que tu hijo pase de grado en la escuela, o mi mamá pedirle que yo tenga mi fiesta de 15. Yo pedirle tener un hijo, de cosas pequeñas a cosas grandes. No hay escalas para ella, pero ella siempre te va a ayudar en lo que vos le pidas. Este es el ídolo de aquí. Nací en Caucete y trabajo hace 32 años que trabajo acá. Empecé a sacar piedra en las canteras. Y después albañil, y después motorista, y después sereno, hasta que llegué a capataz general. Esta es la camiseta de Diego Maradona, cuando jugaba en Boca. Este es el guante de Licolino Loche, que lo trajo en vida, porque era muy asiduo de la Junta Correa. Él venía casi todos los meses, venía. Una vez por mes venía y se quedaba todo el día. Este pantalón es de Monzón. También lo trajo él. Todo esto siempre hay instrumentos, todo. Y radios antiguas. Todas son radios antiguas.
El que viene siempre por acá es la Mona Jiménez. Ese viene y duerme aquí. Ese hombre yo lo conozco cuando tenía parálisis infantil, se venía agarrando ahí. Hoy es un hombre común, camina normalmente. Y viene, sí, viene. Viene en la noche o viene, se queda en el hotel, se va y se va, deja la limona y se va. Mi nombre es Víctor Rufino Fernández. Yo soy empresario del autotransporte de carga, vengo de herencia, mi padre era transportista, camionero, yo fui camionero también. Y ya más grande, en honor a mi padre, que le decían Bochín Viejo, hice el transporte. Yo tuve poliomielitis en una de mis piernas a los 8 años. Yo lo quería llevar arriba en el auto, arriba en la loma, ¿no? Subía a gata, subía, pero subía. Y de allá venía y se estaba ahora en la, ahí, conversando y rezando ahí, en la disjunta. En mi primer camión, una Escaña, 0 kilómetros, lo trabajé 5 o 6 años. Como yo sé que allá en el Vallecito no había agua y los camiones tienen que ir a buscar agua para el pueblo a Caucete. Tenían unos camiones muy viejos, entonces yo agarré el chasis, se los llevé y se lo doné a la difunta Correa. El único transporte que tenía un solo camión y lo donó. Hay muchos que tienen muchos camiones y no te dan una arandela, ¿viste? El trajo de Escaña, modelo 87 de Escaña, Escaña 102. Hace 9 años más o menos que está este camión aquí. En el momento que yo llegué con el camión allá, pedí hablar con el administrador y le dije que ese camión era una donación mía. Me sacaron una foto escondida en el camión con el encargado, que era una foto para dejar en el Vallecillo, bueno, que después me sacaron en el diario, ¿no? Y ahí nomás me tomé el avión y me vine. Quería que fuera una cosa así nomás, sin publicidad, sin nada, ¿viste? Y ahí está el camión trabajando para la fundación, ¿viste? Voy viajando, voy rezando en todo momento. Inclusive hasta cuando juego el gol. Estoy rezando y pidiendo y hablando con ella, ¿viste? Me hace un buen tiro, mira las pavadas que le pido a veces, ¿viste? Calculo que habían de haber arriba de 200 bicicletas, moto, auto. Yo creo mucho en esto. Y cuando me vaya yo, de acá, porque ya me he jubilado, 3 años que no he tomado vacaciones. Cada vacación implanta 41 días hábiles. Los 3 años se los he regalado a la Junta. En esa cajita están las cenizas de gente que ha fallecido y se lo traen a la Junta de Colegio. Mis cenizas quiero que
desde arriba, en la loma, las tire. No quiero que estén acá, no. No, que las esparramen allá arriba. Eso va a ser lo último que le pido a mi familia. Por eso yo le digo, cuando yo me voy de aquí, me muero. Muero, sí. O me tendrán que traer todos los días mi hijo en el auto y a dar una vuelta aquí yo. Por supuesto no voy a mandar, pero daré una vuelta aquí. O vendré los domingos, qué sé yo. Me llamo Daniela Toconá, soy de Buenos Aires, capital, y hago remis en Buenos Aires. Tengo un problema de salud que es asma, que muchos me dicen, no lo hagas, no lo hagas, pero no me cuesta, la verdad no me cuesta. Por ahí a veces tengo que caminar 2 cuadras en casa en Buenos Aires y sí me cuesta, pero acá la verdad no me cuesta. Este año terminé la promesa, o sea, le prometí 3 años subir de rodilla y este año es el tercer año. Ya terminé, pero no, eso no quiere decir que no vaya a volver. Voy a volver a venir. Como bueno, ya este es el 6º año que vengo y bueno, voy a seguir viniendo. Lo mío es manejar, como les dije, me gusta manejar. Y yo quería hacer remis y le pedí que me ayude a trabajar, a juntar plata para comprarme el auto, lo logré. El año pasado me compré un auto, vine, le cumplí. Cuando llego arriba es una emoción. Es como que me siento que cumplí, que llegué, que pude. Thank you.
El jueves eran como las 10 de la mañana y tenía algo acá en el pecho que... O sea, ¿viste cuando vos sentís algo muy feo en el pecho que... Los mismos nervios, no sé, ¿viste? Si no voy por ella, ¿viste? Porque si se enfermaba. Y después agarré, me fui para Caucete, compré las cosas que tenía que comprar y... Y armé el chango, todo, y le digo, me voy. Sé que la difuntita Correa me va a ayudar a llegar. Y así fue. Yo cuando me quedé embarazada de ella, tomé tantas cosas, me hice tantas cosas para perderla. O sea, realmente la quería abortar porque con 17 años no sabía nada. Y estaban por casar y ya se me iba creciendo mal la panza. A los 3 meses ya me dice, no, dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer, dice, yo voy a pagar a una chica y te vamos, o sea, para que te saque el niño. Y si vos te lo sacás, seguimos. Si no, no. Y fui a ver a una chica que cobraba 300 pesos para ponerme una sonda. Y decidí que no. Digo, hasta acá llegamos. Me di cuenta que un hijo es lo mejor que puedo haber. Y de ahí nunca más, o sea, el padre todavía no la conoce a ella, ni quiero que la conozca tampoco. Y el médico me, o sea, me dijo que tenía una posibilidad que la nena salió enferma y, bueno, de ahí le empecé a pedir a la difuntita Correa que me ayudara, que... Y yo le dije a ella que si me cumplía con eso, que me iba hasta que ella tuviera 15 años caminando con ella en el pecho. Y bueno, gracias a Dios me salió bien y tengo que cumplir. Gracias a Dios, estoy acá.
la advocación a Deolinda Correa fue creciendo por el boca a boca, porque ella hizo un milagro y ese milagro trascendió porque alguien lo contó. Entonces acá lo que cobra relevancia es el relato de la gente, el testimonio de la gente. Sin el testimonio de los fieles, de los promesantes, no existiría hoy en día Deolinda Correa, no sería la advocación más grande de la República Argentina. Hay películas, hay libros. A mí, por ejemplo, me llegó por mi hermana, que vino a conocer, después lo trajo mi papá, mi mamá, y después me trajeron a mí, y bueno, acá estoy. Se gestó como un mito más, digamos. Fue una mujer que se murió, se salvó el bebé, que un día un arriero le pidió algo, y ese arriero le contó al otro, a la otra persona, y cómo fue creciendo. Es algo impresionante, y va a ir creciendo. Esto no va a morir más. Mi nombre es Alejandro Eugenio, tengo 59 años y soy comerciante y tengo un negocio de material de construcción y madera. Un amigo de Mar del Plata, sanjuanino, me invita a venir a conocer la provincia. Decidimos venir y veníamos por la zona de Monte, de Cerdi. Nos descompuso la camioneta, nos calentaba el motor, nos habíamos quedado sin agua. Fuimos a pedir agua, nadie nos daba agua. Y llego hasta un lugar donde había un camión parado para pedirle agua. Y me dice que no tenía. Entonces doy vuelta y me encuentro con una gruta de la difunta Correa, que había un montón de bidones de agua ahí. Y dije, bueno, saco un bidón de acá y ya soluciono el problema. El camionero me dijo que no. Que no tocara el agua, porque no se puede sacar el agua ahí. Para eso me dio agua él y me dijo, nos acercamos al campamento y yo te doy dos bidones de agua, que la difunta te va a ayudar a llegar a San Juan. Y así fue. Después una enfermedad de mi señora, que tuvo 22 días en coma, una enfermedad terminal, de todo lo que uno pide y entra, porque ahí se acuerda de todo, en esos casos. Y bueno, acordamos la difuntita y se hizo una promesa. Que si ella andaba bien y el primer día que ella podía salir, viajar y esto, tenía que venir acá y subir la escalera más larga. Y así fue que el año pasado, en agosto, vinimos y subió toda la escalera sola, sin problema. Y como no había un lugar de información turística para informarse sobre la difunta, sobre la... lugares turísticos de la provincia de San Juan, decidimos en cumplir la promesa donando una cabaña que sea para de estas casas, una oficina de información turística de toda la provincia.
Es duro recordar los momentos que pasamos. Con ella. Contar con la ayuda de esta gente amiga fue unos días muy difíciles poder pasarlo todo esto. Cuando ya nadie daba por de nada, no, esperanza de vida, que no había más para mi señora, y salimos al flote. Y hoy, gracias a Dios, está caminando acá con esto. Yo creo que fue la ayuda de la difunta Correa. Popular es una devoción hacia distintos santos o personas que la gente cree, que tiene fe, porque tiene fe en Dios y porque necesita siempre de expresar y pedir a alguien que lo acompañe en su vida. Y por eso surgen las devociones populares. Puede ser mito, leyenda, dicen, pero la gente cree que todo es real. Lo que nosotros no nos consta y no lo es, no tenemos una prueba de que haya existido ella, porque no tiene la partida de nacimiento. No hay ningún documento escrito de su presencia y es por eso que la Iglesia no puede nombrarla santa. Nosotros tenemos en el templo una lápida desde el 1800 donde supuestamente estuvo enterrada en este lugar. Estamos hablando de leyenda, de no hay nada certero, no hay ningún escrito que pueda atestiguar esto. Bueno, yo el informe que tengo de Horacio Videla, que es un gran historiador sanjuanino, que es nacional también, es que hay una misa en Caucete encargada para Deolinda Correa. Existe. En el año 75 le cambiamos el cajón. Nosotros y dos compañeros de trabajo y el capataz. Y ahí le toqué los huesos, porque tenía los huesitos y el pelo. El pelo estaba intacto, el pelo todavía. No se vea criado, nada, estaba intacto el pelo. Mucha gente no cree que están intactos los huesos. La devoción popular es popular. Por supuesto que aquellas personas que son más cultas por haber tenido mayor instrucción en alguna lectura o en algo, por lo general buscan otras razones. Pero la devoción popular es popular, es del pueblo. Muchas veces se asocia, como yo lo digo claramente en mi tesis, se asocia a la difunta Correa con la ignorancia. No solamente a la difunta Correa, sino a todas estas advocaciones populares. Se cree que si vos crees en la difunta Correa, el gauchito Gil o San La Muerte, por decirte, sos un ignorante, sos pobre y por eso te acercás porque no sabés, porque no entendés. La difunta Correa no sabe de clases sociales. Yo lo he comprobado. Sin ir más lejos, ¿quién encabeza la cabalgata de la fe en San Juan? El máximo exponente político que se tiene en la provincia, el gobernador.
Le voy a leer las partes que para mí son más emotivas. Se titula El poncho de mi abuelo arriero. Este poncho está como dormido. Lo han vencido los años, pero tiene calor, tiene vida. Es ejemplo de tesón y como ha envejecido, ahora está acurrucado. Este poncho es mensaje, es del linaje de un arriero ejemplo, visionario sembrador de muchas siembras, que nos deja insinuadas en su tela para proyectarla a la estirpe venidera. Cuando va para aquel lado, para Valle Fértil, no pasa sin arrimarse a la difunta Correa. Porque dicen que si pasan sabiendo que ella existe ahí, algo le pasa en el camino un poco más allá. Parece que es vengativa. Todo el mundo entra, porque no se puede pasar sin entrar al santuario. Para ir a Valle Fértil o a La Rioja, podés ir, o a Córdoba, podés ir sin entrar. Pero todo el mundo entra por las dudas, porque dice que cuando no entran al santuario, o se les pincha la rueda, o les falla el no sé qué, o el freno, la... Así que medio chiste, medio en serio, dicen que es cobradora. Y si le pides algo y no lo cumple, también es cobradora. Dicen, no sé, yo no... Ahí no entro yo en el sistema, no. La gente cree que es cobradora, pero a mi parecer no es así. Que a la gente que le pasa algo malo porque no cumplió una promesa, yo creo que es como que esa persona internamente se siente que le está fallando a la difunta Correa. Entonces hay que buscar una excusa, decir, me pasó tal cosa porque no hice esto, una respuesta a algo. Pero no es que ella te mande a hacer algo malo a vos porque vos no le cumpliste. Al contrario, vos estás en falta y por eso, al estar en falta con ella, sentís que te pasan las cosas malas porque estás actuando mal. Pero eso lo sentís vos. Es imposible que ella te haga un mal a vos. ¿Cómo te va a hacer un mal? Es una madre que dio la vida por su hijo. Salí de mi casa y allá me rompió la bici. Tenía un changuito, pero tenía miedo de romperlo. Por lo que era tan gorda ella. Y por ahí me di cuenta de dejarla y seguí nomás con ella, caminando hasta donde diera. Y por otro lado, digo, bueno, llego a mi casa, consigo otra bici. Me vengo, sea la hora que sea, pero no pude conseguir otra bici. Sí o sí lo tengo que hacer. Lo siento, en las noches no puedo dormir bien. Porque la tengo que cumplir. Yo en la mañana me levanto y le cuento a mi mamá, le digo, mami, tengo que irme. Y a mi papá también, y anda, me dice, anda.
Así que seguro que mañana vaya. Tengo algo que no me deja estar tranquila. Vení. Pantano, subiste por favor para allí. A ver. Subiste por allí. Mira. Mili, dame la mano. Pienso que mi abuelo ha sido el iniciador de una gran proyección cristiana. El hecho de que haya sido su sacrificio en busca de su marido es un síntoma de buena cristiandad. Yo creo que todos tenemos que creer en alguien. Y a veces hacemos de una situación como esta nuestro propio Dios, pero estamos creyendo en alguien. Todo el mundo debe creer en alguien. Muchas veces uno dice, Dios, ayúdame, no me abandones, y uno a veces dice, me abandonó. Pero bueno, yo sé que Dios está en todo momento con uno, que nos acompaña, porque por algo estamos acá. Pero en su momento también decís, me abandonó, no está más conmigo, ¿qué pasó? Y decís, bueno, en algo más, deposito la fe y bueno, yo la deposité en la difunta. Yo creo que la fe es lo que más mueve a esto, a hacer todas estas cosas, porque no sé si te salva la vida, te cura, pero la fe y la creencia que uno tiene te ayuda mucho a esto. Y cada persona se aferra a un santo de acuerdo a su creencia y a lo que le haya pedido, que le haya cumplido alguna cosa. Pero que la necesidad hoy en que está viviendo este mundo, creo que todos necesitamos creer en algo. Si no hubiera un promesante que está agradecido hacia ella y que le cuenta a otra persona lo que vivió, su experiencia, esto no trascendería. Todo se debe al promesante. Si no hay promesante, no hay difunta Correa.